Where's he going? I'm entering. Oh my god. What is that noise? ¡Hueva! ¿Qué es la que hay, Corillo? Bienvenidos a Un Día en Caguas. Bueno, Corillo, el video de hoy inicia el primer episodio de mi meta de lograr visitar los 78 municipios de Puerto Rico. Y pues, ¿qué mejor empiezo a esta serie que en Caguas? Y se están preguntando por qué Caguas. Caguas aparentemente es el corazón del borinquén y la ciudad criolla. Y hoy vamos a averiguar por qué lo llaman eso. Pero, antes de empezar el video hoy, si te estás preguntando por qué estoy en un parking, el vlog no puede empezar sin un snack. Así que, bueno, empezamos hoy. Gracias. En la pizzería Diepas Pizza. Porque mi amiga Liz, que está ahí, no se quiere enseñar la cara. Está en la pizzería de los papás de ella. Y ella me dijo que aquí tienen una pizza con crust de coliflor. O sea que eso hay que probarlo. Cuando vi a Lisa aquí ayudando al papá, como que sacando la pista, me dio una nostalgia de cuando yo trabajé en negocio de mi papá, como que yo llegaba, ayudaba, sacaba la comida. So, estamos bien tempranito y no hay nadie ahora mismo. Chum, chum, chum. Nunca he probado cauliflower pizza, y si yo puedo comer pizza y que sea saludable, hell yes. Y también, si tiene alergia de gluten, esto es perfecto. Bueno, yo no tengo alergia de gluten, pero tengo alergia de chichos, so me voy a comer este. Sabe a pizza normal. Uno piensa como que el cauliflower crust va a ser como que super not guilty tasting, pero it tastes like buttery. Wow. La pizza está riquísima. Y lo bueno es que el crust es bien finito y se queda crispy. Ay, qué rico estuvo esa pizza. Gracias, Liz. Lo bueno es que esa pizza, you don't feel heavy después que te la comes. Me comí una pizza personal casi completa porque ella se comió dos pedacitos y yo me comí la pizza y me siento como que I'm good. Usualmente cuando como pizza necesito una cama después. In 400 meters, turn right onto Avenida de Ghetto, Puerto Rico 34. El segundo stop de hoy es el Jardín Botánico y Cultural William Miranda Marín. ¡Cónchole! Try saying that 10 times. Bueno, tú entras, pagas $5 para entrar y entonces tú puedes sacarle una fotito al QR code y te da un mapita. Y lo voy a leer porque en verdad que no sé, en verdad que no sé, en verdad que no sé qué hay aquí. Casa Jíbaro, la casa de Jíbaro. Vamos para allá. Del puentecito. Ah, ok, ok. I got it, mi gente. Mira, hoy es sábado y no está súper lleno que digamos, pero wow, qué lindo. Tengo un problema. Se me olvidó ponerme el off. Y ya siento los mosquitos atacándome como que si fuera la última carne ahumada que existiera en Puerto Rico. Oh my god. ¿Tú puedes creer que así vivían? Literalmente como que me da un... El momento que entré aquí me dio como que un sentimiento. En Puerto Rico que viven así, oh my god. Porque esta casa tiene como un vibe que estoy como que un poquito freaky dicky. Thank you.
el jardín botánico estuvo súper nítido, súper pretty. Estoy segura que ese jardín tiene mucha historia. Tengo bigote de sudor. Como no estuve en un tour, de verdad que no sé qué decirte más que estoy segura que cada monumento que pase tiene como que algo histórico. So te voy a dejar el link del jardín botánico y sus resources y la información abajo. Ahora para la parada número 3, vamos para el pueblito de Caguas. Te veo ahí. Hello, estamos en el centro de Caguas. Haciendo ahí? Es una clase graduanda. Bueno, pues felicidades a la clase graduanda de Noxis, creo que es. Pues ahí están. Me recomendaron un café en la plaza. Buena. Frío. Tienes como que... Tengo frozen coffee. ¿Puedo hacer papá? Yo te preparo lo que es especial de él. ¿Tú tienes un especial? No, ya yo no estoy haciendo capacidad. Ya. Mira, él está diciendo que sí. Dale, dale. Ok. Gracias. Y wow, qué rico. Starbucks has nothing on this frappe. Starbucks no le tiene nada a este frappe. Qué rico. Me voy a sentar aquí un ratito a disfrutar este frappé. ¿Por qué le llaman a Caguas? Que le dicen el corazón del Boringen, ¿verdad? Si lo pones en el mapa, mapita completo, pues tienes el área del corazón y es Caguas. Y by the way, todos los museos aquí en Caguas son gratis. So, yo no sabía eso, yo pensé que tenía que pagar un boleto o algo así. Ok, fui a todos los museos que posiblemente pude ir en un día. Yo no soy persona de museos, pero en verdad que es una buena manera de conectar y también como que aprender un poquito de la historia de Puerto Rico, de la cultura. Y en verdad que recomiendo que si tú vives en Puerto Rico, tírate a un museo. No sé, está bien nítido y está bien cool. Fact más interesante que aprendí de este museo fue el del tabaco, que aparentemente Puerto Rico era el número uno exportador de tabaco a Cuba para hacer los cigarros de ellos. Próximo stop es FOK. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Se escucha tan mal, pero que te monetize. Vamos pa FOK. Tú eres adulta, FOK Brewery. Les pregunté a ustedes en Instagram qué recomendaciones ustedes tienen para mí en Caguas. Y ustedes me conocen tan bien que a mí me gusta beber y comer. O sea que ustedes me recomendaron FOK Brewery, muchos de ustedes, y también los food trucks de Caguas. ¿Qué es? Hola. Hola. Hansa, por aquí, por favor. Qué cool, aquí mismo hacen la cerveza. Tú caminas por este pasillito y el patio está ahí. Hola. ¿Qué recomiendas? ¿Qué tú tiendes a beber? Blue Moon. Sí, la pachanga es una PLL hecha con pulpa de parcha. La vaquera es una Hefeweizen hecha de trigo y cáscara de naranja. Y es una cerveza que más se asemeja a la misma Blue Moon por el estilo Hefeweizen. Ya me saltó. Tengo la pachanga y la vaquera. Yo soy tipa Blue Moon, vaquera primero. La vaquera es más como un shot top, pachunga. Se me olvidó el nombre ya. Saborcito interesante. Es más como que gruesa. Definitivamente me gusta la vaquera más porque es más light. Aquí te dejan traer perritos, es so cute. Peanut, I miss you, Peanut.
yo quiero coger este momentito para decir que no hay ningún bochorno en tirarte para una barra, un fuck brewery o lo que sea solo o sola. Yo me acuerdo que cuando yo vivía en Puerto Rico, yo no me tiraba para ningún lado sola porque me daba bochorno, como que diablo, no tengo amistades, I'm such a loser. Pero en verdad que si nunca te has tirado para como que hacer algo solo o sola, hazlo, porque en verdad como que te saca de tu comfort zone. Y en verdad que esto no es fácil, tú no estás en la agenda de nadie, tú no estás como tratando de complacer a nadie, tú estás haciendo lo que te dé la gana. Ok, lo tuve que preguntar a Genesis, que ella trabaja aquí en el brewery. ¿Por qué se llama Fox Brewery? Ok, Fox son las siglas de Fresh of Cake, fresca de barril. Ahí estamos, ok, no estoy diciendo Fox. Bueno, técnicamente sí, pero significa otra cosa completamente diferente, ok. Bye. Y él me dice, nos vemos, Jancy. Y tú eres el vlog. Sí. Ay, ¿tu nombre? Noah. Noah, ¿quieres saludar? Hola. ¿De dónde eres? De aquí, de Cagua. ¿De Cagua? Sí. Ya lo llevo todo el día en Cagua, turisteando. ¿Qué pues, es tu cosa favorita de Cagua? Me paso en el negocio de mis papás, en el frente Walgreens de Bayroa, se llama La Mancha de Plátano. ¿La Mancha de Plátano? ¿Y qué venden ahí? ¿Comida? Casi todo es de plátano, en base de plátano. ¡Ay, qué rico! Para la próxima tengo que ir. La Mancha de Plátano. Sí. Un amor, gracias por suscribirte y por ver los videos. Te quiero mucho. Te abrazaría, pero tú sabes, COVID. Sí, yo sé. Chicos, nos vemos. ¡Ay, qué chulo! Eso literalmente hizo mi día. ¡Hola! ¿Cómo ¿Quieres estás? Saludar? ¡Hey, saludos! Bienvenido a todos a la cervecera Fox. Mi hijo es fanático tuyo, para que lo sepa. Ah, ok, pues tú. Él te acaba de reconocer. Sí, yo caminando y yo, mira, ese chamaquito hizo mi día. Yo despidiéndome de las chicas. Y yeah, él, nos vemos, Janji. Y yo, wait, you know my name? Sí. Y él, sí, Janji, yo veo tu canal. Y yo, y él es un amor. Sí, mi nana sigue mucho youtuber. Ay. Ahorita fue donde me dijo, papi, hay uno youtuber ahí. Y yo le dije, pues vete y saluda. Ay, Dios mío. Parezco a Dora la Explorer. En verdad que sí. Dora. Es que olí el olor de comida y se me olvidó lo que estaba diciendo. Pero bueno, pero ya estamos en el Food Park de Caguas. Y vamos a comer algo. No sé qué. Hay muchas opciones. Pairo a Caguas. Hay comida con cojones. Pedí tacos del Supreme. Y pedí carne frita del Supremo. Carne frita y tostones de los chorritos, que el señor era super cute. Creo que estoy con el cigarrillo. Ok, este cabrón me dio un clase de judgment cuando dije, ah, pedí carne frita con tostones también. Y él, y aquí está tumbándoseme el fucking la carne frita. Anyway, pedí todo esto. Hay una señora que estaba caminando y ella, hoy vamos a romper la dieta. Y yo la miro y yo, sí, chica, métele. ¡Qué dieta! Y ese río. ¿Tacos de pollo? Métale. Wow. Oh my god. Esto es privilege. Mazorca. Interesante. Los tacos están bien buenos. Las primeras dos semanas que estuve en Puerto Rico, me jarté de comida criolla y como que le tuve que dar un break, pero tuve que pedir una carne frita con mopongo. A mí, carne frita con tostones al ajillo. ¿Qué me pasa? Mi cerebro no funciona hoy. Con al ajillo, con mayo ketchup. Clásico. Está un fresquecito, cómetelo. La carne está cabrona. Sorry. Wow. Sorry, corillo. Quiero saber qué es esta salsa roja que me dio. Ah, ok. Como una salsita picante. La carne frita, vamos. Ay, ay, ay. Y le echaron cebollitas.
está dura. Esta es la primera carne frita que yo me he comido. Que la carne está juicy. Está bien, está bueno. ¡Wow! ¡Mmm! Terminamos episodio número 1 de la serie. ¿Cómo llamamos la serie? No sé qué llamar esta serie. Díganme sus opiniones de mi meta de visitar a los 78 municipios o pueblos de Puerto Rico. Tengo el nombre. Tengo el nombre. ¿Qué? Lechoneando con Yanji. Anyway, le vamos a dar un nombre a la serie. Díganme en los comments el próximo pueblo que ustedes quieran que yo visite. Y activen su corillo para que sean activados en el corillo Youngster en los comentarios. Y el corillo del pueblo que tenga los más comments y los más likes en el comentario, ese va a ser el pueblo en que me tiro. Anyway, no te olvides que te quiero, cojones. Y te veré en mi próximo video. ¡Chequeamos! Hola. Bueno, ¿qué iba a decir? Corillo. Corillo. Ayudándola con la dieta. No sé qué mejor manera de terminar el vlog de hoy que con esto. Look at me double fisting and everybody's looking at me vlogging. I look so stupid. Okay.